Pronóstico del tiempo para la tarde de hoy, viernes 4 de octubre. En el Caribe el cielo lucirá mayormente nublado con probabilidad de precipitaciones fuertes, principalmente en el sur de La Guajira, Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá y norte de Magdalena y de Cesar. El archipiélago de San Andrés estima temperaturas entre 24 y 32 grados, con nubosidad pasajera y tiempo seco sobre las islas. Hacia el occidente del país se advierten lluvias intensas, incluso con tormentas eléctricas sobre amplios sectores del Valle del Cauca y de Chocó. Para la región andina se calcula cielo nublado con probabilidad de lluvias de variada intensidad en zonas dispersas de Antioquia, los Santanderes, Cundinamarca, Boyacá y del Eje Cafetero. Sobre los llanos orientales se esperan grandes nubarrones y lluvias fuertes en diferentes sectores de Arauca, Casanare, Meta y de Vichada. En la Amazonía el cielo permanecerá altamente nublado, lo cual puede ocasionar lluvias dispersas sobre Guainía, Guaviare, Baupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas. Para la capital de los colombianos se prevén lluvias ligeras sobre el oriente y occidente de la ciudad y una temperatura mínima de 7 grados. Demos paso a las principales alertas a nivel nacional. Se advierten incrementos importantes en el río Pauto. Se encuentra desbordado el río Frío. Continúan las inundaciones en la Ciénaga de San Marcos. Es alta la probabilidad de incendios forestales en Cesar y Sucre. Máxima precaución ante posibles deslizamientos de tierra en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Valle y Cauca. Se advierte tiempo lluvioso en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.